Musicalia Radio. Noticias. Pero la subida de los carburantes no solo afecta al sector pesquero. Los transportes también se resienten de los altos precios del gasóleo. Por ello hemos querido conocer la situación que viven actualmente los camioneros de la Almanzora. Para ello hemos hablado con Roger Francisco Casasola Silvente, secretario general de la Asociación General de Transportistas en Almería. Esta entidad está asociada a la Federación Nacional de Transportistas, FENADISMER, y desde allí nos comentaban lo inviable que es seguir trabajando y que los profesionales se pongan de acuerdo en torno a las medidas a tomar. Sería complicado incorporar el aumento de gastos en el precio que llega a los clientes, pero necesitan algún apoyo estatal de manera urgente. La gran patronal dice que no se puede confeccionar una tarifa cada mes, algo que los profesionales entienden, pero la solución tiene que aportarse de algún modo. A la velocidad que están moviéndose los precios de los carburantes, pues es imposible que los transportistas primero se puedan poner de acuerdo para incorporar, digamos, ese aumento de gastos dentro de los precios de facturación a los clientes. Todo el mundo admite que es cierto, es decir, que sí, que los carburantes son mucho, el precio es mucho mayor que el año pasado, pero luego a la hora de poder pasar esos precios dentro de los, repercutirlos dentro del precio al cliente, pues imposible, se necesitaría algún tipo de apoyo por parte del Estado, pero claro, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. La gran patronal dice que no se puede confeccionar una tarifa cada mes, es cierto, todo el mundo lo conocemos, pero alguna solución se le tendrá que dar. Tal y como nos decía Casasola Silvente, la solución quizás pasaría por plantear una tarifa en función de los precios de costo que fije el Ministerio de Transporte. Continuamos escuchando, por tanto, al secretario general de AGT en Almería, cuya sede está en Albox. En una primera medida, pues sería volver a lo que teníamos antaño, por lo menos tener una tarifa mínima que supere los precios de costo, que los precios de costo lo hace el observatorio del Ministerio de Transporte, es el que nos dice a cómo sale el precio del kilómetro. Pues a partir de ahí, como mínimo, pues que se pueda respetar esos precios, que sea una tarifa mínima y que todo el mundo se pueda acoger a esa tarifa mínima, y esa tarifa mínima pues que vaya subiendo en función de del cambio, digamos, de los costos a nivel del carburante. El carburante es uno de los primeros y el mayor que repercute en el transporte. De momento decir que tanto el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, como el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se han mostrado en desacuerdo con la sugerencia del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, de suspender el IVA aplicado a los combustibles con el fin de aliviar el impacto de su encarecimiento. La propuesta no tuvo, por tanto, buena acogida entre la Comisión Europea, que ayer la tachó de error. Lo que está claro es que no es lo mismo pagar el 16% de IVA de 0,80, que es lo que se hacía el año pasado, que pagar el 16% de 1,30. ¿Qué es lo que se hace en la actualidad? Bueno, en la última reunión que hemos tenido, pues el Ministerio no ha dicho nada a nuestro favor. Esta mañana han contestado el Ministerio de Hacienda a la propuesta del presidente francés de poner una limitación a la aplicación del IVA en los carburantes. Pues nuestro ministro de Hacienda ha dicho que eso, él no está de acuerdo, eso no se puede hacer. Y la Comisión Europea tampoco está de acuerdo, ha contestado al jefe de gobierno francés que lo que hay que hacer es un acuerdo, pero no unilateral, sino que tiene que ser un acuerdo por la mayoría de los miembros de la Comisión Europea. Ahora, nosotros lo que sí decimos también es que reconocemos que los precios de los carburantes no es el Estado el que los pone, pero sí reconocemos, y eso el Estado lo debe de reconocer también, que el IVA no es lo mismo aplicarlo sobre lo que costaba el gasoil el año pasado, que estaba en 0,80 o 0,85, y aplicarlo ahora al precio del gasoil actual, que está a 1,29, a 1,30.
sigue siendo el 16%, pero no lo mismo el 16% de 0,80 que el 16% de 1,30. ¿Cuándo se va a parar? A nivel comarcal y nacional, desde FENADISMER, los transportistas han decidido ir a la huelga a partir de las 24 horas del próximo 8 de junio. Y es que, como nos aseguraba Roger Casasola, pagando los precios que se pagan por el gasóleo no se puede trabajar. Transportistas a nivel nacional, la federación nuestra, FENADISMER, ha tomado la decisión que el día 8, realmente no será el día 8, porque el día 8 a las 24 horas, por lo cual sería realmente el día 9. De decretar un paro y como es indeterminado, no sabemos, digamos que la fecha de inicio sí se sabe, pero la fecha de finalización y de qué manera se va a finalizar no lo sabemos. Ya de hecho en Francia y en Inglaterra ya ha habido gente protestando en las calles, es decir, que no estamos solamente afectados los españoles, cuidado. Pues, de hecho, con los que yo he estado hablando, ellos dicen que es imposible trabajar, por lo cual ya no se trata de que queramos o no queramos hacer paro, es que cada vez que se mueva el camión, cuando retorna, se haya gastado más de lo que va a ingresar, por lo cual es una ruina. La solución, ¿cuál es? Pues vamos a ver cuál es la que se le puede dar, pero desde luego trabajar no se puede trabajar, por lo cual los camiones van a parar. Y aquí precisamente en este sector, porque aquí en la provincia de Almería hay dos sectores muy muy determinados, está la zona de Poniente, que son los productos hortofrutícolas, y está la zona nuestra, que es el malmo. Aquí estamos directamente afectados con la crisis de la construcción. Como nos comentaba Roger Casasola, además de los carburantes hay que sumar la crisis de la construcción, que afecta principalmente a los transportistas de la comarca del Mármol. Malos momentos de los que no se libran en los transportes de viajeros, aunque tal y como nos comentaban desde la AGT, ellos lo tienen más fácil para subir los billetes y equilibrar costes. Entonces la crisis de la construcción directamente nos afecta por el hecho de que ya no hay trabajo, y si encima lo poco trabajo que tenemos se está perdiendo dinero, pues nadie está dispuesto a salir de casa. No se puede echar gasoil al precio que está, porque es una pérdida. Lo que es el transporte de viajeros, el transporte urbano, el transporte urbano es un poco especial, pero es también un transporte de viajeros. Las tarifas de fácil repercusión, porque vamos a ver, un billete, eso es el mismo sistema que los aviones, ya han salido en la prensa que todos los vuelos baratos se han suspendido por los precios de los carburantes. Entonces, cuando el viajero va a comprar el billete, pues el que varía la semana pasada 50 euros, ahora vale 53. Y lo urbano, pues lo urbano son solo exclusivamente de los ayuntamientos, en el caso del Ayuntamiento de Almería, pues tiene la revisión de los precios. Antes lo tenía cada 3 meses o cada 6 meses, y ahora pues al paso que va a los carburantes tendrá también que poner la revisión de la tarifa cada mes o cada 2 meses, pero es fácil, la repercusión es fácil, porque se aplica unos céntimos más al billete del viajero y se recupera los precios de... pero nosotros es bastante más complicado. Una situación complicada la que viven los profesionales del transporte, de la que nos continúa hablando Roger Francisco Casasola desde la sede que tienen al Vox, la Asociación General de Transportistas. Es lo que dice, oye, ahora mismo estamos en plena campaña con los melones, la sandía y el tomate, pues salida no es problema, hay salida, pero claro, dice, al precio que está el gas hoy, es que ya no interesa salir, hay que hacerlo porque hay que cumplir con el cliente que tenemos. Pero que cuando tú llegas en destino, has perdido dinero. Y ahora viene la segunda parte. Los retornos no hay. Porque, claro, hay muchos más camiones que salen que mercancía que tiene que volver. El problema sobre todo es la construcción. La construcción asumía un 70 o un 80% de los portes de los camiones y ahora prácticamente pues no hay. No hay porque la grande empresa, es decir, la grandes obras que había, sobre todo en la parte de la costa, desde prácticamente Pulpí hasta Almerimar, pues las grandes obras se han parado.
los bloques que están a medio construir, pues prácticamente son lo que se está manteniendo con muy poco personal. Lo que son las compras de los materiales han sido inmediatamente suspendidos por la empresa constructora. Sí, hay género, pero no hay venta. Musicalia Radio. Noticias.